Bueno, ahí a esta hora de la tarde tenemos que decirle y contarle a toda la gente que nos pregunta a través de las redes sociales oficiales de Gol Perú. ¿Cómo son las presentaciones? ¿Qué días? Exacto. ¿Escenarios? ¿Horarios? Rivales. Y todo ello. Si van en vivo por Gol Perú. Bueno, en la siguiente gráfica vamos a explicarles un poquito cómo está la situación. Ah, programación de partidos amistosos previos al inicio de la Liga 1 Movistar 2020. ¿Qué onda, Chocano? Arranca entonces con la tarde dominó. Atentos todos los hinchas de Melgar, porque el equipo rojinegro se medirá ante Cienciano, cuando el día sábado 18 de enero a las 3 de la tarde. Luego, ese mismo sábado 18, atención, este sábado, ¿no? Exacto. Este sábado, Universitario frente a Cerro Largo de Uruguay, 8 de la noche. Ya ustedes veían antes de venir de la pausa, veíamos que la noche crema, ¿ah?, será transmitida por Gol Perú. Sábado 18, 8 de la noche, Universitario Cerro Largo. Luego, el domingo 19, a las 4 de la tarde. Atención, el hincha de Sporting Cristal. Se llevará a cabo la tarde celeste, donde Sporting Cristal se presentará ante toda su gente, rival Independiente del Valle de Ecuador. Campeón de la Copa Sudamericana viene a Perú para enfrentar al Sporting Cristal. Domingo 19, 4 de la tarde. La noche blanqueazul, atención, miércoles 22. Alianza Lima va a recibir al Millonarios de Colombia, 8 de la noche, en el estadio Alejandro Villanueva del barrio Matute del Distrito de la Victoria. Y el jueves 23 de enero a las 9 de la noche nos vamos a Trujillo para vivir la noche tricolor, donde Carlos Manucci se mide ante Sporting Cristal. Recordemos, Martín, que como habíamos hablado en su momento con el pincel Renzo Sheput, este partido será sin duda muy especial para él. La despedida entonces, donde estará con camiseta en el primer tiempo del Carlos Manucci y luego con camiseta de Sporting Cristal. Ahí está entonces toda la programación de las presentaciones oficiales de los elencos para lo que va a significar esta previa de inicio de la Liga 1 Movistar.